¿qué tal? Les traigo ahora una canción muy, muy clásica y muy épica, porque a mí me encanta esta canción. Y no solamente se la van a saber, y es un buen ejercicio para ambas manos. Y pues antes que nada, pues quería ofrecerles una disculpa porque pues mi posición de los dedos, la verdad, muy mala. La verdad, nunca, pues he intentado, estoy haciendo ejercicios para mejorar más la postura, pero pues sí, yo creo que va a tomar mucho tiempo porque realmente el tiempo que llevo tocando es larguísimo así. Pero una disculpa, pero voy a tratar de acomodar bien los dedos, ¿ok? Bueno, esta canción es sencillísima, básicamente sencillísima. Lo único complicado es la mano izquierda. Hay dos formas de hacerlo, hay varios niveles de esta canción, que nada más es tocar el puro bajo. Este es sencillo, pero lo complicado es esto, hacer el... Ok, el acompañamiento completo con el acorde. Y así se los voy a enseñar. Realmente no es muy, es muy sencilla la canción. El círculo es el mismo en toda la canción. No hay ninguna variación, no hay ningún alguna complejidad. La verdad está muy sencilla. Vamos a comenzar con la introducción, que vamos a usar estos acordes que voy a tocar aquí. Los vamos a usar en el Bésame tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, va a ser básica, va a ser un adelanto, ok. Vamos a comenzar con la introducción, que va a ser así. Partimos de un fa sostenido menor, ¿ok? Y vamos a tocar también un si menor. Y ahí nos vamos a estar en esos dos lados, ¿ok? Entonces sería así. Ok, es... Entonces quedaría así. Como diciendo, bésame en tiempo de vals, ¿ok? Tocamos si menor aquí, en la mano izquierda. Y terminamos en fa sostenido menor, ¿ok? Y hacemos los siguientes adornos con el piano. ¿Ok? Fa sostenido. Vamos bajando de octava. Y acá los tambores hacen. Ok. Fa sostenido. Do sostenido. Y ahora. Otra vez. Y aquí empieza lo bueno. Ok, primero les voy a enseñar cómo se toca la mano izquierda, ¿ok? Vamos a tocar. Tocamos el bajo, que viene siendo fa sostenido, y el acorde. ¿Ok? Ok, en sí vamos a estar tocando fa sostenido, do sostenido, ¿ok? En este acompañamiento. Y así nos lo vamos a llevar. Ok, y aquí vamos a hacer simplemente esto. Ok, fíjense bien en ambas manos. Ahora, empezamos con el verso, ¿ok? En el verso, primero, antes que nada, les voy a enseñar los acompañamientos de la mano izquierda para que ustedes se los aprendan, porque aquí en la mano derecha simplemente vamos a estar llevando la voz, que sería nada más una nota. Voy a hacer un ejemplo. Ok, si ustedes se saben esta escala...
vamos a llevar casi puras negras, ¿ok? Ok, sí, la escala es esta. Toda esta escala son negras, ¿ok? Por lo tanto, no hay mucho pierde, ¿ok? Aquí lo complicado es la mano izquierda. Entonces, voy a tocar todos los acompañamientos del bajeo de la mano izquierda. Ya se sabe en el primero, que es este. Vamos a arrancar con ese derecho. Tiempo de base es el tiempo hacia atrás. Ok, aquí sigue el siguiente, que sería ya en un si mayor, ¿ok? Fíjense bien, llevo el mismo acompañamiento, toco el bajo primero, que si, el acorde. Ahora toco fa sostenido y el acorde. Y ahora, el que sigue. Toco do sostenido y el acorde de do sostenido mayor, ¿ok? Ok, ahora lo voy a cantar para que vean cómo es. Tiempo de base es el tiempo hacia atrás, donde hacerlo de siempre es volver a empezar. Es tiempo de dar. Ok, si se dan cuenta, no es muy complicado. Estoy llevando los mismos acompañamientos, el mismo orden. No tiene mucho pierde, ¿ok? Ahora, con ambas manos sería así. Okay. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, eso se vuelve a repetir varias veces, no tiene, lo como les digo, es muy sencillo. Ahora me voy a esta parte. En esa parte, pues ya lo habíamos hecho en la introducción, pero vamos a estar haciéndose. Bésame en tiempo de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, fíjense bien, toco fa sostenido y el acorde que es fa sostenido menor ahora, ¿ok? Porque este es el mayor y ahora tocamos menor. Nada más es esa parte y volvemos otra vez al mismo orden que habíamos llevado anteriormente los acordes. Entonces sería. Bésame en tiempo. Ok, aquí si menor. Tiempo de vals. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sin parar de bailar. Ok, ahora lo voy a hacer con ambas manos. Okay.
Y aquí acabamos. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo. El final. Ya no lo hago más rápido porque si no se laguea esto. Entonces, en el final, pues, fíjense bien en el final. Ok, entonces, aquí vamos a tocar Si mayor, Do sostenido mayor y después es tiempo de vivir y tiempo, ok, y tiempo para ti. Ok, y ahí empieza el solo de los violines y se acaba ahí la canción. Esto sería básicamente toda la canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.